Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la maestra Graciela y les doy la bienvenida a mi cocina. Hoy los invito a preparar un rico fainá de queso. Por supuesto que para empezar a cocinar tenemos que tener las manos limpias. Yo ya me las lavé. Y ponernos un delantalcito para protegernos la ropa, si tenemos. Si no, nos ponemos algún bucito que podamos manchar de pronto, se nos puede volcar un poquito de aceite o alguna cosa que pueda manchar. Bien, nos ponemos entonces el delantalito y tenemos que buscar la receta. Les voy a traer la receta. La tenemos acá. Para el fainá necesitamos 10 cucharadas de aceite, 10 cucharadas de harina, 10 cucharadas de queso rallado, una cucharada de royal, 3 huevos y una pizca de sal. Después que tenemos todos los ingredientes, entonces empezamos a la preparación. Necesitan también la ayuda de algún adulto que los acompañe para preparar este rico fainá para la tarde. Areta ya quiere comer, como siempre. Bueno, ya prendí el horno para que el horno esté calentito para el momento de poner la fainá. ¿Sí? O el fainá, las dos cosas se puede decir. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a poner los ingredientes en la licuadora. Si no tienen licuadora, pueden usar una batidora, o si no, lo ponen en un bol y lo baten fuerte, 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 porque yo sé que tienen unos músculos bárbaros y entonces lo baten, lo baten, lo baten, lo baten, hasta que vean que no tiene grumitos, pelotitas, que está la masa toda, toda, toda parejita. Ahí entonces paren de batir. Pero ahora vamos a empezar entonces poniendo, como dice la receta, 3 huevos. 1, 2, 3. Muy bien, esperen que se me fue la música. Porque los cocineros tenemos que tener buena música para poder cocinar. Bueno, después que pusimos los 3 huevos, 10 cucharadas de aceite. Acá tengo el aceite, la cucharada, y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a poner 10 cucharadas de harina. Vamos a agarrar una cuchara, una cucharita limpia, porque la otra quedó con aceite. Harina, 10. Bien llenitas, ¿eh? Bien llenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien colmaditas. Y la chapita. Como siempre, me gusta poner una chapita. Voy a dar una batidita. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar el royal acá, una cucharadita de royal. Ahí. Muy bien, vamos a agregarle entonces un poquitito de agüita, un chorritín. Muy bien, y ahora le vamos a agregar el quesito rallado. Vamos a batir un poquito.
vamos a agregar un poquitito más de agua. Muy bien, ahora le vamos a agregar el resto del queso que falta. 6, 7, 8, 9 y 10. Y la chapita. Muy bien. Nos faltaría ahora agregarle entonces la pizquita de sal. Un pellizquito así de sal. Ahí está, porque ya el queso tiene su sal, ¿no? Bien. Ahora con cuidado tapamos, revolvemos un poquito más. Qué rico va a quedar, ¿eh? Delicioso. Y mientras se va mezclando bien todo, vamos a preparar una asaderita. Le ponemos un chorrito de aceite y con un papelito, lo que vamos a hacer, vamos a untar todo. ¿Saben que le podemos poner trocitos de queso a nuestro fainá? Podemos poner trocitos de aceituna, podemos poner pedacitos de jamón, lo que tengamos por ahí. Yo la voy a hacer sencilla nomás. Ahí está. El horno tiene que estar caliente, pero luego cuando la ponemos lo bajamos. Y tiene que estar más o menos unos 25 o 30 minutos, por ahí. Muy bien. Yo tengo acá un pedacito de queso que me quedó y voy a cortar unos pedacitos de queso. But I'm not the only one. Oh, I hope someday you'll join us. Ooh, and the world will meet one. También tengo acá un poquito de mozzarella que tenía. Entonces, voy a aprovechar y se la voy a poner. De mozzarella. La mozzarellita no tenemos que cortarla tanto, la cortamos así con las manos. Así. Ahí está, precioso. Muy bien. Qué rico esto. Muy bien. Y ahora simplemente lo que hacemos, calentamos un poquito la sartén, papelitas nomás. ¿Ya? Hemos preparadito, a ver, la espatulita que vamos a usar. Esta está bien. Vamos a revolver todo bien. El quesito, pusimos la harina, huevos, aceite, sal. Perfecto. Y ahora ya estamos listos para sacar la sartén del fuego. Les recuerdo la receta. Muy bien. Ya está un poquito caliente la asadera. Vamos a volcar la mezcla en la asadera. ¡Wow! ¡Qué faena!
pueden comer de tarde, como almuerzo. Rinde bastante. Para los cumpleaños. Y bueno, cuando lo ponemos en el hornito, ahí mamá o papá o la tía o la abuela nos va a ayudar para darse cuenta cuándo está listo. Puse la masa, vamos a estirar para que ocupe la sartencita, muy bien, y ahora le vamos a poner el queso extra que preparamos, los cubitos, estiramos así los cubitos por arriba nomás, para que se derritan con el calorcito, le ponemos la mozzarellita. Bueno, miren cómo quedó. Y ahora a ponerla en el horno y dentro de 20 minutos, 25 minutos ya miramos a ver cómo está. Y al ratito nomás ya está lista para compartir y romperse los labios. Bueno, queridos cocineros, manos a la obra. Espero que les quede riquísimo. Después me cuentan cómo lo hicieron, quién los ayudó. Ni quién nos ayudó a comerlo. ¡Ay, qué es lo mejor! Bueno, esta es una comida saludable, es una comida preparada con amor, por nosotros. Entonces espero que lo puedan hacer y espero que me lo cuenten todo. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos arriba, cocineros! ¡Cucharón en mano! ¡Arriba! ¡Vamos a seguir cocinando! ¡Hasta pronto!